todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold. Déjame decirles que si les gusta el video, pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. O sea, los únicos que faltan por llegar al nivel 10 son Caterpillar y Batichica. Y un nivel más y Caterpillar evoluciona, ya que no tiene la piedra eterna que planea ponérsela debido a que supuestamente iba a aprender Picadura a nivel 15 en esa versión en Pokémon HeartGold, pero solamente la da en Pokémon Platino, como lo había dicho antes. Y el huevo debería abrirse pronto. Entonces eso significa que aún le faltan muchos pasos más para que se abra. Vamos a ver cómo está Caterpillar. Está haciendo piruetas en la hierba alta, a pesar de ser un Metapod, el cual hay muy poca movilidad hasta que evolucione. Vamos a ver. Un Rattata salvaje. De momento, Caterpillar tiene muy poco ataque, así que todos los ataques son demasiado débiles. ¡Crítico! Ataque rápido y atacaje. Caterpillar ganó los pocos puntos de experiencia. Era una chica hablando por el teléfono, pero paso de ella. O tal vez debería luchar. Vamos a ver. No lo sé. Sí, de pronto. ¿Ves? Sí. Voy a luchar contra todos los entrenadores para así levelear a nuestros Pokémon. No te había visto antes. ¿Eres muy fuerte? Aldo, taca, ratata. Kiko, ratata. Es un Metapod sin fortaleza, así que... Uy. Eso va a ser peligroso. Me acabo de meter en un gran lío. Voy a usar poción para salirme de ese lío. Nos golpea la defensa, pero ya no importa. ¿Por qué Caterpillar acaba con ese Rattata? Sí, con su bat voy a sacar a Batichica, ya que Caterpillar tiene muy unas defensas tocadas. Y podría ser un problema, aunque sea un Zubat nivel 8. Vamos a impresionar. Aunque tenga un poco interno, pero al menos le causa algo de daño. ¿En serio, Zubat, miras? Es un combate bastante largo, pero... Vale. Podemos jugar ese juego. Bueno, lo lanza supersónico. Lo cual hace que nuestro querido Retila regrese a la batalla. Bueno. Le va a entrar con la excusa de que le lanzó un supersónico y todo eso, pero la intención para es que Caterpillar suba de nivel para evolucionar. Y que Batichica al menos aprenda un movimiento tipo volador, lo cual es necesario para el gimnasio de ciudad. Azalea, o la Azalea que diga. Y no, mientras tenga el huevo no los voy a entrenar por fuera de cámara. O puedo entrenarlos, pero dejando el huevo en el PC. Ya no se confuso. Sí, en el buen corte, buen crítico. Sí, fue bastante arriesgado, pero valió la pena. Eres muy fuerte, eres fuerte y ganamos algo de dinero. Caterpillar está un poco tocado, así que le voy a dar opción. Quedan dos pociones. Bien, vamos a hablar con esa chica. Y no me digas, ¿sabe qué? Luna, chat, eso es el teléfono. Venga, vale, pero que sea rápido. Ven, vamos a tener otra batalla. Nos saca a Niebla Negra. Sí, bueno. Va a ser un combate bastante largo, pero faltará la pena. No sé. No disminuyó la defensa, pero...
menos de minuto del ataque. Vamos a ver, Caterpillar, tú puedes. Vamos. A ese paso se va a quedar los PP de empacaje. Lo bueno que es que al evolucionar al nivel 10, aprende confusión. Y tenías que fallar, ¿no? Vamos, Caterpillar, tú puedes. ¿Cómo esto puede? ¡Ético! ¡Vamos! ¡Paraje! Oh. Ay, no, ya esa tercera ya, ¿para qué el ático? Tenías que paquear, ¿no? ¡Toma! ¡Ya! ¡Ey! ¡Valió la pena! Bah, he perdido justo cuando estaba entrando en calor. Anda, Caterpillar está evolucionando. Bien, ya tenemos la otra, la tercera evolución de Caterpillar, que nada más y menos que un... Butterfly. Aprende confusión. Y hay otro espacio para un momento más. ¿Estás recorriendo el mundo, todo el mundo? Lo mejor es mantener en contacto. ¿Me das tu número de teléfono? Telefoné si oigo algo interesante. Sí, como tú digas. Voy a curar a nuestro Caterpillar, que me imagino que debe tener ojo compuesto como habilidad, lo cual es, viene muy bien para movimientos como polvo de veneno, alisador o somnífero, o incluso el supersónico. Ojo compuesto, sí, efectivamente. ¿Cómo le va el huevo? A ver si se mueve. Todavía no está listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, esperamos. Si tanto querías venir, pues vamos a adelante. Sí, pensándolo bien, hubiera caminado con Vespam en la torre Vespam para ver cómo reaccionaba. Vamos a lanzarle una pokebola. B. Es una toma, ¿verdad? Vamos a lanzar un chupavía, espero que no lo acabe. Es planta, pero también es veneno, así que lo aguanta. Efectivamente, encima nos cura nuestros PS. Vamos a lanzar una Pokéball. Esa Vespram atrapada. Vespram, Pokémon Flor, aunque su cuerpo es extremadamente delgado, es muy rápido a la hora de capturar sus presas. Bien, vamos a ponerle Bell. Así de Isofacto. Uy. Autodemo repelente. La debilidad también es importante porque así... así nuestros Pokémon van creciendo. Vámonos pasándonos de los pescadores. Bueno. Realmente el que caiga... luchará. He encontrado dos Pokémon muy buenos en la hierba alta. No le puse cuidado a eso, así que vámonos de una vez. Gordon nos saca Whoppet. Vamos a lanzarle chupavidas para curar nuestros PS. ¿Qué pasó?
vamos a lanzarle el impresionante a ver si retrocede. Entonces otro impresionante. Echarlo lo bien impresionante me causa más daño que chupavidas. Pero chupavidas no se cae ya, así que chupavidas, ¿no? Estoy completo impresionante si estoy con muy bajitos PS en chupavidas. No muy bajitos, sino que si me han quitado ese, me recupero con chupavidas. Aunque sea muy poquito, pero vale. Y Booper cae porque cae. Maldición, creía que podría ganar. Aquí me imagino que debe tener a una de las hermanas semanales. Pues no, no hay nadie aquí. Y supone que hoy es viernes. Bueno, a recuperar nuestros puntos de corazón. A nuestros Pokémon. Ese es un buen sitio para pescar. Cuando ves a toda esa gente pescando, te dan ganas de hacer lo mismo, ¿no? ¿Quieres una de mis cañas? Por supuesto. Una caña vieja. Empezamos con una caña vieja, así que vamos a ver. Bonjour, ¿qué tal todo? ¿Estás recogiendo bonguris? Así me gusta. Acabas de empezar a recolectar un bonguri, pero ya se te veo. Va, da muy bien. Como soy de buen humor, voy a darte esto. Nace Bobbles. Ideal para Pokémon de pesca. Ya sabes cómo lo de los bonguris. Hay un hombre llamado César que nos hace pokebolas con las bonguris. Ah, aquí encontramos. ¡Yujus! Es viernes, soy Vicky. Por viernes, dame mucho gusto. Toma la flecha venenosa. Pero tenemos una flecha venenosa, en el cual aumenta los movimientos de tipo veneno. Es un Pokémon de tipo veneno. Oh, es terrible, te sorprende cómo mejoran los movimientos de tipo veneno. ¿Qué día prefieres? A mí me gusta el viernes, sin duda. ¿No crees que es genial? Sí, es genial. Efectivamente genial. Entonces habría que ir al centro Pokémon para aclarar nuestro Pokémon, para ir por Vicky. La cosa pinta muy bien. Vamos a meterle chupavidas. Vamos, pavidas. Al tope. No, lanza ataque rápido. Y
ya vi el que podría acabar. Gracias. Acaba de ser. Eso me va a costar tiempo. Y peces. Eso me va a costar. Pero vale la pena porque obtenemos recurrente. Y aquí hay un objeto más. Una Super Bowl. Vamos a recuperar nuestros PS con Chupa Vida. Así nos recuperamos poco a poco. Poquito a poquito, suave suavecito. Así no se va. Contra nuestro suave, pero la chica le responde con un Chupa Vida. El cual le regenera la vida. Al menos Beltrán está perdiendo puntos de salud. Y Batichica también se desespera y perderlo. No, a Batichica le da igual porque Platico sepa que le hace muy poco daño. Y mientras está usando su pavidad puede recuperarse. Y a ese paso va a llegar al nivel 10, nuestra Batichica. Nuestra Batichica le lanza un chupavidas del bueno. A ver cómo le va. Vamos a ver, Chupa Vida se ha sacado los puntos de poder de Chupa Vida, pero vale la pena. Efectivamente vale la pena. Oh. A ver, nos llega más Pokémon salvajes a nuestro camino. Un Hoppip, el tipo planta volador. Le viene el neutrado de tipo bicho, pero como no conoce ningún movimiento tipo volador, entonces no sirve de nada contra el gimnasio. Pero igual lo atrapo para así completar la colección de Pokédex. No lanza síntesis. Eso va para largo. Retrocede, no retrocede. Sí, retrocedió y ahora lanzarle una Pokébola. ¡Pokébola B! Vamos. Hoppip atrapado. Pokémon Algodón. Para evitar ser llevados por el viento, se reúnen en grupo aunque adoran las suaves brisas. Lo llamemos Hop. Bueno, ya. Aún así, nuestro equipo está completo, así que ahora vámonos al siguiente destino. Vámonos al siguiente destino. Vámonos, Batichica. Del objeto. Ah, y la campaña, una concha. Le viene bien para un Pokémon que usa chupavidas para así combinarlo con la campana concha y así se cura más de lo normal. Sí. Pues, suena como una estrategia pesada, pero
Pero vale, lo valía. Ahora nos vamos al siguiente destino. Vamos de una vez a las cuevas. No le picoteando el suelo. Déjame ver. Dice el letrero hacia la cueva Unión. Y llegamos a la cueva Unión. Vamos a ver qué Pokémon sale. ¿Otro subar? Bueno, así entre nomás a mi chica. Sí, nos curamos. Nos hace una cuestión cuando te adivina. Esa es. Excelente, más chica. ¿Por qué no aprovechamos y pescamos aquí? Vamos a probar la caña de pesca para ver si sale. Para aclarar la paciencia. Vamos, primer Pokémon de pesca, que es un Magikarp, un clásico. Aunque voy a tener, aunque probablemente tenga un Gyarados, no llama Magikarp para la colección. Igual, ese Gyarados es genial, así que no importa. Impresionar. Sí. Ahora voy a usar una Pokémon especial para Pokémon de pesca, la Cebo Ball. Magikarp atrapado. Pokémon desválido y patético. A veces es capaz de saltar alto, pero rara vez más de 2 metros. Lo llamaremos. Allí. Bueno, vaya, sí que se me ocurren buenos nombres. Un ataque X, lo cual no sirve de a mucho, así que bueno, paso de ti por el momento. Pues esos Pokémon son bastante cansones. ¿Qué paso de ti? Sé que me ayudarás a levelear, pero luego. Ahora no. Tengo un objetivo antes de terminar el episodio. Y es este. Barrocas. Sigue todo contento. Después de todo está en la cueva. Y eso es lo que le gusta a Subat. A un Onix. Podría usarlo de intercambio a Reta por un Onix, pero ya encontré a Onix y te llama aquí. Nos curamos. Uy. Esta batalla contra Onix. Captura de Onix y ya terminamos el episodio por hoy. De combinación, varios y más. No usa fortaleza, pero seguimos. Vamos a lanzar el supersónico y ya está. Oye, acierta una vez. Al menos. Nos lanzó un supersónico, así que vamos acá. Adelante. Ya se viera a sí mismo.
seguir a sí mismo. Como que la Hatmen traiciona. Eso es, ya no me traiciona. Mato. Vamos, llévate a sí mismo, llévate a sí mismo. Sí. Vamos a ver si vas a atrapar a un Nodin. Vamos. Te bobo, no. Que bola. Otra vez, vos. Toma, otra bola. Me. Uy, vaya. Es mucho pedir atrapar a un Nodin en ese rango de nivel. Y compró un efecto contraproducente. Es crítico y no lo posible. Espero que es. Vamos a ver. Es muy eficaz. Vamos a lanzarle otra Pokébola. Mozonis. Aquí quieres venir. Ah. Ok. Stonis no quiere venir. Sí, es seguro. Vamos a lanzar la Pokébola. Y si Sonis como que va a tardar mucho, va a hacer que tarde que dure el video. Pero la T. Parece que no quiere venir. Tenemos que lanzarle otro placaje a ver si viene. Vamos. No es el rango de vida suficiente para que sea atrapado. Tres. Tan cerca y tan lejos. Mucho que nos baja la defensa. Creo que resiste muy bien los ataques. Vamos a lanzar otra porque va a ver si viene con nosotros. Sí, al fin. Ya era hora que se atrapara. Gira y se retuerce bajo la tierra. Un atronado rugido de su excavación resuena a lo lejos. Lo llamaremos Oni. Ese Pokémon quedó bastante. Fue bastante muy difícil de capturar. Al menos nuestros Pokémon están con un buen rango de vida. Ah. Y vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, subo video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, puedo enviarle saludos a Milofilo, FineMonkeysN, WLAN73, Soy Mice2306, Alejandro Soler, Chadis1000HD, Yo Soy Tu Youtuber, MiguelOnge2661, Elizabeth MC, Dami B, MordingGamer y Anderson MVP. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!